Nos encontramos con un músico de larga trayectoria como es un Aníbal Barrios, donde le vamos a preguntar, después de integrar varios conjuntos, cómo andan con su nuevo trabajo y con el primer trabajo como conjunto. Buenas tardes, ¿no es cierto, Zacarías? Para mí es un gusto, ¿no es cierto? Y tengo el honor de recibirte acá en nuestro pueblo y le doy la bienvenida a todos ustedes. Las veces que quieran venir, las puertas de General San Martín están abiertas para todos ustedes. Y la verdad que me siento muy contento con ustedes. Ya ayer hemos compartido una rural y hemos estado compartiendo con todos los muchachos que vinieron de Rosario. Y bueno, espero que lo sigan haciendo. Y bueno, con respecto a la grabación, te comento de que se está vendiendo muy bien. Estamos con otro proyecto así como de estamos preparando, ¿no es cierto?, para hacer nuestra segunda grabación con el nombre de Aníbal Barrios, ya que, como decía vos, ya que en otra oportunidad, ¿no es cierto?, he integrado otros conjuntos, he visitado la ciudad de Rosario también, juntamente con el conjunto de Emiliano Cardoso. Aníbal Barrios, tenemos novedades que la música del litoral aquí en General San Martín, a nivel de difusión, anda muy bien. Es así, ¿no es cierto? La verdad que sí, yo siempre agradezco, ¿no es cierto?, a todos los medios de difusión, como sea la televisión y también la FM fue uno de los puntales también que levantaron mucho nuestro querido chamamé. ¿Te quedás ahora los integrantes de tu conjunto? Bueno, la segunda voz, como te digo, de la ciudad de Resistencia, Pascual Acosta, ex integrante de Crescencio Lescano, un conjunto conocido también del Chaco, ¿no es cierto? Carlito Medina, de la ciudad de Pampa del Indio, ex integrante de Cacho Maidana, también ex integrante de Ortiz Retamoso, por último, ex integrante de Emiliano Cardoso y va progresando, ahora ya está tocando con el conjunto de Aníbal Barrios. Vos sabés, muy lindo encuentro hubo con la gente de General San Martín, donde nos encontramos con Aníbal Barrios, con muchos pobladores de la zona. Y bueno, es un orgullo para nosotros, Hugo, que llevemos esta imagen de un valor de la música del litoral, como es Aníbal Barrios. Vos sabés que estamos muy contentos y en forma de despedida quiero que mandes un mensaje a tu audiencia chamamecera, porque tenemos trabajo en Rosario y lo estamos difundiendo. Bueno, desde ya te agradezco a vos, ya que estás haciendo conocer nuestro primer trabajo. Y le digo a esa gente de Rosario, que ya creo que soy un poco conocido, ¿no es cierto?, allá, que pronto voy a estar compartiendo con ellos y decirle que los quiero mucho a toda nuestra gente chamamecera. Desde General San Martín, Hugo Cuercias Producciones y Marcelo Zacarías, aquí estamos para llevar este material. Gracias. Chau, Zapallar, decile. Chau, Zapallar.